¡A bordo todos! ¡Más madera es la guerra! ¡Smelling Beckenbauer, aquí! Para llegar a vampireza es necesario vocación. Muchas fracasan en la empresa por no tener preparación, Hola, chicarrón. A mí no me miren con los ojos entornados que me despendolan. En esta modesta casa del madrileño Paseo de las Delicias nació el 11 de marzo de 1922 José Luis López Vázquez, que iba a convertirse en uno de los actores más importantes y populares del cine español. Con suerte y con tesón, cambió la pobreza por el triunfo profesional, aunque él sigue recordando aquel modesto origen. La economía en mi casa era escasísima, no teníamos apenas medios para vivir, de mantenimiento. ¿Llegó usted a pasar hambre o no? Yo creo que no, yo creo que hemos pasado privaciones, hemos estado sometidos siempre pues a que teníamos que acabar el mes sin dinero y que nos tenían que fiar. Yo estaba bastante conforme con mi condición social, nunca he tenido ningún resentimiento, no lo tengo tampoco hoy día, no aspiro a nada, sé que el dinero es muy necesario, contribuye muchísimo a la felicidad, digan lo que digan. Sí, era un niño solitario, era un niño melancólico, muy introvertido, pero afable, no tenía excesiva patología de recogimiento, ni de crispación, sino que era más bien un niño callado, un niño observador, que luego pues se ha ido desarrollando y se ha ido recogiendo en mi momento específico como actor. Y me empezó a interesar la pintura y el cine al mismo tiempo, puesto que lo que yo dibujaba pues eran actores de cine y actrices de cine. Naturalmente no podía faltar Greta Garbo, como tampoco podía faltar los actores de aquella época. Ahí es cuando verdaderamente empezó mi inicio pictórico, mi inicio plástico. ¿En aquel momento no pensaba usted en dedicarse a actor todavía? Bueno, sí pensaba dedicarme a actor. Y entonces, pues yo, como he dicho antes, tenía bastante sentido autocrítico, no sé nunca, pues, que yo pudiera acabar de actor. Pero luego, pues la vida me ha ido poniendo en esa trayectoria y felizmente, pues he acabado siendo actor, que me ha gustado bastante y lo he hecho con bastante buena intención todo. De forma fortuita, conoció al director de cine José López Rubio, que le encargó los figurines de la película Sucedió en Damasco. Y el resultado fue tan interesante que el joven pintor y actor aficionado realizó también los figurines de Eugenia de Montijo y Alucemas, dos películas históricas de la época. También de una manera fortuita me llamaron una noche a última hora para decirme que necesitaban un dependiente en Galerías Preciado. Yo creí que lo que me ofrecían era una colocación, ¿verdad? Como un dependiente, yo no ejerzo de dependiente, no, es una película que estamos haciendo aquí en Galerías Preciados. La película era nada menos que Esa pareja feliz, la primera que dirigieron Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga. Yo creo que soy el primero que lo sacó en cine. Y hacía de dependiente como del Corte Inglés o de Galerías Preciados, como de unos grandes almacenes, que les daba un regalo que me parece recordar, porque yo tengo como, reafirmo mala memoria, me parece recordar que era como un cuadro religioso de estos, de la Sagrada Cena o una cosa, les obsequiaba con un horrendo cuadro de estos que para poner en los comedores que se vendían entonces. Fue en la tercera película cuando volví a trabajar con él, que fue Novio a la vista.
Y ahí sí, ahí tuve un papel más destacado ya, más serio, más hecho, y que fue una película muy bonita, llena de vicisitudes, porque tuvimos muchísimo problema con la censura, como todo lo que hacía Luis por aquella época. Pues ya, bueno, nos destornillábamos de risa ya con él, con sus... Y además, en la mayor parte de las escenas, improvisaciones, que a mí me gusta mucho que mis actores improvisen, pero José Luis en aquellos momentos, y sigue también, pero sobre todo en aquella época, pues le podías dejar suelto y decir, bueno, la escena va de esto y haz lo que te dé la gana. Y además su genialidad, la que tiene lo que yo llamo la revolera, que es esa capacidad de improvisación y sobre todo de cerrar cada escena, cada secuencia, cada actuación suya, cerrarla como los toreros cierran con la revolera, o como se llama, la media Verónica, o eso, cierran los tres, el ciclo ese de los pases. Eso es una cosa que no se la ha visto a ningún actor, nada más que a José Luis, de todos los actores que conozco, viendo películas de todo el mundo. Y solo la puede ejercer dentro del ámbito de lo cómico. ¿Era usted consciente de esa importancia de estas películas? Bueno, nunca se tiene la conciencia de la importancia. Se tiene noción y se tiene un criterio bueno, malo, regular de lo que se está haciendo, ¿verdad? Del guión y de la película, de cómo va y de cómo se comportan los días en la labor. Pero no se tiene nunca la trascendencia, ¿verdad?, de esa obra que luego pues está en las filmotecas y que luego es celebradísima y que luego es muy contrastada y tiene una singularidad enorme.
Su carrera fue ya imparable. Interpretando personajes cotidianos con gran sentido del humor, su figura se hizo imprescindible en las comedias españolas, especialmente en las producidas por Pedro Masó. ¿Podría definir el estilo Masó? ¿Se podría explicar de alguna manera cómo es? Pues el cine Masó es el cine de la calle, el cine de la vida, el cine de lo que vivimos, el cine de nuestro tiempo. Cada día, ese es el cine. Desde los tiempos, si me remonto a, pues qué sé yo, al año 62 con La Gran Familia, por ejemplo, pues es el vivir de entonces. Y sucesivamente, cada año, según iba yo rodando esas películas, que además me escribía, como tú bien sabes, con otros colaboradores, pues era, recogía el momento, la actualidad del momento, no la denuncia del momento, sino la actualidad, lo que se vivía. No había un solo beso en aquellas películas. Estaba muy condicionada la censura, lógicamente. Pero en realidad eran películas de su tiempo, de lo que vivíamos. El acierto de Pedro Masó era en las cosas que él recogía y que él actualizaba y los problemas de los que tenía la sociedad de aquella época e intentaba resolverlos, intentaba plasmarlos y mostrarlos. Mi entrañable José Luis López Vázquez. ¿Por qué se le llama el Morito? No lo sé, creo que eso se lo puso, creo que Closas. Creo, pero en una cosa afectiva y cariñosa, de cuando él hizo... Debutó en el teatro con Alberto, y de el Moreto, ahí viene el Moreto, y de ahí viene, yo creo que viene de ahí. Lo curioso de José Luis es que tiene una personalidad tan arrolladora, tiene una frescura. Cada película, cada interpretación, él le incorpora cosas, le incorpora elementos, enriquece el personaje, lo vive tan intensamente que te lo crees. Yo veo las películas ahora, que decía, de hace 25 años, y veo a mi José de mi alma y digo, es genial, es que es un gran actor. Su personaje más habitual ha sido el de españolito sexualmente insatisfecho, ligón, presuntuoso y algo ridículo.
yo no he incorporado nada de mí mismo en esos personajes, pues yo soy un hombre pues más bien parco, muy reprimido, y aquí no soy reprimido, es una consecuencia posiblemente lo que allí se verifica de la represión, esa ansiedad por salir del caparazón, ¿no? Lo que impulsa a ese personaje que todos conocen, por ese López Vázquez que se iba a Torremolinos y corría detrás de las suecas como un poseso. Pero no sé por qué será. Curiosamente, cuando Saura le llama para pipermi frappé, está bien para hacer el personaje de un hombre reprimido sexualmente. Un poco, claro, pero en otra medida, es decir, en otros niveles, en unos niveles pues más coherentes, ¿verdad? Y más serios. Y yo le pregunté si consideraba que yo era ese personaje, que yo era capaz de hacerlo. Yo lo pregunto porque me parece curioso el hecho de confiarme a mí una trayectoria, pues, que donde no se me conoce. Es cierto que con López Vázquez, los primeros días de trabajo de Pipermi Frappé fueron un poco tensos. Recuerdo que había cierta tensión entre él y yo, no estábamos coordinados, ¿no? Pero yo creo que eso se pasó enseguida. El tercer o cuarto día ya, la verdad es que él empezó a saber por dónde yo quería y yo creo que lo dejé muy suelto, ¿no? Faltar la verdad, estuve muy reprimido durante la primera semana, lo pasé un poco mal porque me notaba extraño en medio de esa temática pues más pausada y más de imagen que de expresión, ¿no? Entonces me dio la sensación de que estaba haciendo de bulto sospechoso. Entonces tenía mi miedo correspondiente. ¿Y por qué se le ocurrió a López Vázquez? Era un riesgo tremendo, ¿no? Pero era un actor muy eficaz, un actor que había demostrado su sabiduría. Y luego hay algo que he aprendido con los años, aunque ya entonces sabía un poquito. Y es que quizá los mejores actores españoles vienen de esa parcela, digamos, de la comedia, del teatro cómico, para llamarlo así, de lo que llaman ahora de los shows, eso que se hacen en verano, los cantantes, los tal. Es que son gente que está muy baqueteada, que tiene, está tan habituada a cualquier tipo de circunstancia, ¿no? Tiene tantos registros que eso facilita muchísimo el trabajo con ellos, ¿no? Aunque no había trabajado usted antes de Pipermi Frappé con él, usted como actor. Sí, ¿por qué me recuerdas eso, no? Siempre me dicen, ¿y tú no has querido nunca ser actor? ¿Quién no quiere ser actor y quién no interpreta en la vida algo, no? Y a mí la oportunidad me la dio Marco Ferreri, sí, con Rafael Azcona. Hacíamos un papel los dos. Y me acuerdo que este hombre, José Ibe, le dijo a Marco Ferreri, ¿quién es ese tío que es el peor actor que he visto yo en mi vida? Pues tú sabes que ahí se acabó mi carrera de actor, ¿eh? Ahí se acabó. Ahí empezó también.
Ahí empezó la carrera de director, casi, porque ya decidí que no podía yo nunca hacer ningún papel, que era incapaz de hacerlo, ¿no? El descubrimiento de José Luis López Vázquez como actor dramático en Pipermín Frappé hizo que otros directores jóvenes le ofrecieran sus protagonistas. El propio Carlos Saura repitió reparto con él en La prima Angélica y El jardín de las delicias. La segunda película, La prima Angélica, ya había entrado en todo el ambiente suyo y toda la conformación de su manera de dirigir. Era un contenido social, era un contenido, pues, simbolista, un poco. Al tiempo que La prima Angélica se presentaba con éxito en el Festival Internacional de Cine de Cannes, cuatro jóvenes armados interrumpieron la proyección de la película en el cine Amaya de Madrid. Pocos días después, una bomba hizo explosión en el cine Balmes de Barcelona, donde La prima Angélica se estaba exhibiendo. Era entonces una práctica frecuente de la extrema derecha amenazar las manifestaciones culturales. El reciente atentado mortal contra el almirante Carrero Blanco había crispado los ánimos. La disculpa para boicotear La prima Angélica era una secuencia que algunos falangistas consideraron ofensiva. No me parecía a mí que era tan grave eso, ¿no? O sea, el hecho de que hubiera un falangista que tuviera el brazo en cabestrillo, pues no sé, No sé, y a mí tampoco me parecía un chiste, me parecía una cosa que podía ser como ocasional, como normal, ¿no? Quizá era, ya te digo, un poco de insensatez por mi parte, ¿no? Porque hubo bombas y cosas de esas, ¿verdad? Cines destruidos, sí, porque la película se exhibió. No sé, o sea, personalmente considero que tiene que haber algo, un riesgo, ¿no? Siempre en lo que se hace en el trabajo este. Y si no, pues no sé, mejor hacer otra cosa. No sé si eso se puede llevar al extremo, ¿verdad? Pero tampoco quiero exagerar, ¿no? En este caso, la verdad es que el riesgo mayor no lo corría yo, siempre lo ha corrido Elías Querejeta. Hay que dejar las cosas en su sitio, ¿no? El que tenía más valor de enfrentamiento, digamos, con toda la parte oficial y presentación de guiones, etcétera, era Elías Querejeta. Unos insensatos entran en el cine Amaya y se llevan parte de un rollo de La prima Angélica y otros insensatos ponen una bomba en el cine Balmes de Barcelona. Pero no, eran eso, unos pobres insensatos, que yo creo que no sabían muy bien qué es lo que estaban haciendo, ni qué significaba una película, sino que habían leído en algún lugar que había una broma sobre el saludo fascista tradicional, que era una pequeña broma dentro de la película. La censura es una cosa que tiende a perpetuarse de un modo u otro. Es completamente inevitable la perpetuación de la censura. En cada caso hay una forma que uno debe inventar para soslayar las determinaciones de la censura, bien sea una censura de orden ideológico, de orden político, o bien sea una censura de orden económico.
¿La actual cómo es? Yo creo que la actual es de orden económico, indudablemente de orden económico. Y quería, señorita, era una película que contenía también un alto riesgo, porque era como una... Sí, sí, lo más peligroso que he hecho. Ahí he estado muy rémoro en aceptarlo. Y lo hice a condición de que estuviéramos todos atentos, vamos, como si fuera un ojo de cíclope encima de mí, y yo quería ver todas las proyecciones, pero minuciosamente y de una manera analítica, hasta el máximo, para, en caso de que no fuera así, repetir el rodaje y hacerlo de una manera asequible. Pero le entró miedo y 8 o 10 días antes de empezar el rodaje decidió que no iba a hacer Mi querida señorita, con lo cual nosotros dijimos, pues que no la hagan. Si no la hacen, no se podía hacer la película, porque era imposible cambiarlo. Dijimos, pues no hacemos la película. Y entonces José Luis a los 3 o 4 días rectificó y nos llamaba para tratar de contarnos que sí quería hacer Mi querida señorita, y entonces no nos poníamos al teléfono, ni José Luis Brown ni yo, hasta que ya por fin nos reunimos y quedamos en que se iniciaba el rodaje. Y además, muchas cosas que luego no se cumplieron, por necesidades y por nuestra manera de hacer el cine en España. No se trataba de vestirse de mujer para quedar muy masculino y hacer que el público se riera, sino lo contrario, se trataba de contar el caso patético de una mujer que no se siente mujer, que no lo quiere reconocer y que además por el hecho de ser mujer es mucho mayor que cuando él se convierte en hombre y es un hombre joven, por esas ironías crueles de la vida, ¿no? Entonces era totalmente lo opuesto. Cuando hice esta película, para mí era fundamental, era importantísima, me pareció un asunto conmovedor, asombroso, de una delicadeza grande, con una posible gran trascendencia, pero así esto, como cualquier cosa que se hace y que en lo que se pone un esfuerzo, ¿verdad?, y una dedicación, pero nunca se tiene el conocimiento exacto de la trascendencia de la película. Quedó muy bien, tanto es así que yendo por la calle, yo fui una vez en Alcalá de Henares, pues fuimos juntos a tomar café, uno de sus terrores, dije, verás cómo no te conoce nadie, y fuimos a tomar café por la calle, me agarró del brazo, llegamos a una cafetería, tomamos café, miraron a la señora aquella porque era un tanto extraña, pero nada más, y entonces dije, ¿lo ves?, ¿estás convencido?, ¿ves cómo eres una señora?, tendrías que ir siempre vestido así.
Y el público cogió mucho más de lo que yo esperaba. Mucho más de lo que esperaba. Yo esperaba que se quedaran simplemente con los trajes de mujer de López Vázquez. O sea, en ese sentido, el éxito de la película me sorprendió, sí. López Vázquez es un actor al que he admirado siempre, querido siempre, y que si pudiera tenerlo en todas las películas lo tendría siempre y cuando existiera el papel para él, ¿no? Intervino usted también en dos películas dirigidas por Pedro Lea, El bosque del lobo y No es bueno que el hombre esté solo. Sí, sí, era un personaje, sí, era muy patético, era patológico, no era el hombre lobo, ni muchísimo menos era un hombre que tenía ataques epilépticos, simple y llanamente, y claro, tenía luego, no cabe duda, una cierta inclinación hacia lo sexual, era un reprimido sexual que se veía. Era muy bonito asunto, era una novela. Era una novela preciosa, llena de sugerencias y con un ambiente y con una localización asombrosa de Galicia que era una maravilla. Hasta alcanzar las casi 250 películas que hasta ahora ha interpretado José Luis López Vázquez, el actor, ya reconocido como capaz de interpretar con acierto todos los géneros, hizo hincapié, sin embargo, en su figura de caricato apto para la comedia y el astracán. Yo, a mí no me afecta nunca, nunca me afecta el personaje, vamos, estoy en el personaje, lo vivo, lo asimilo durante el momento de la ejecución del trabajo, pero una vez que salgo de ello, yo me quito de encima la cáscara, el hábito del elemento este y yo sigo viviendo mi vida y no pasa nada. No trasciendo, no me vuelvo esquizofrénico, vamos. Más o menos en esa época intervino usted en un programa de televisión que se llama La Cabina, sí. Y que se transforma en uno de los grandes éxitos, sí, ya no solo también, en España, sino fuera, y queda como una de las imágenes típicas de lo eso, que... Eso estuvo clarísimo desde el primer momento. Sufrí muchísimo porque lo rodamos en un verano, hermético, en la cabina, por el campo, en un camión, a pleno sol, el paisaje castellano y todo eso, pero fue muy bonito porque realmente estábamos todos de acuerdo en que íbamos a hacer una cosa, teníamos conciencia absoluta de que íbamos a hacer una cosa trascendente e interesante.
Pues pensé que lo que había que hacer era, primero reflejaba muy bien el hombre medio, ¿eh? Su aspecto, su bigotillo, esa forma de ser suya, reflejaba muy bien el hombre medio español, ¿no? Pero aparte de eso, hacía falta un actor de gran expresividad, ¿no? Un actor que durante 35 minutos estuviera, sin decir una sola palabra, metido en una cabina y expresando todo un cúmulo de sensaciones diversas, pues desde la sorpresa inicial hasta la gran tragedia final. O sea, hacía falta un actor con muchos recursos expresivos y que todo lo dijera con el gesto, con las miradas, un mimo espléndido, ¿no? Y yo pensé que ese actor podía ser perfectamente López Vázquez, ¿no? Y por eso lo elegí y bueno, creo que indudablemente acerté, ¿no? Yo recuerdo haber leído críticas, por ejemplo, pues no sé, desde L'Humanité, que hizo una intervención política de la cabina y que llegó a decir que era pues la crítica más terrible hecha desde dentro del país a la dictadura franquista, ¿no? Que ese hombre metido en la cabina pues era el hombre español sin libertad de expresión, sin capacidad de crítica y que bueno, esas cabinas con los cadáveres eran los españoles muertos, ¿no? Sin su libertad, ¿no? Bueno, y esa es una interpretación, y hasta interpretaciones de ciencia ficción que decían que los hombres de las cabinas eran alienígenas que habían venido a este mundo para a través de las cabinas ir haciendo desaparecer a los seres humanos, ¿no? Y hasta interpretaciones metafísicas, bueno, de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Yo creo que es una película que ha dado mucho que hablar, hay que decir y que pensar, ¿no? Y luego tuve que hacer un anuncio de la Telefónica. La Telefónica me dijo, hombre, no hay derecho, ahora no vamos a poder vender acciones de la Telefónica, la gente no va a llamar por teléfono en las cabinas porque se va a asustar, va a tener que llamar a otra persona para que le sostenga la puerta y todo eso. Y dije, bueno, pues ya está, pues vamos a hacer un anuncio de una cabina, que yo entro en una cabina y que además salgo de la cabina, no me quedo aprisionado allí y además doy una zapateta de alegría cuando salgo y pego una patada al balón. El público ha sido conmigo de lo más cortés, de lo más respetuoso y de lo más asequible. Siempre me ha perdonado todo, siempre se ha creído todo lo que yo he hecho. Yo siempre tengo miedo al futuro, siempre me parece que el futuro es algo inaccesible, ¿verdad? Y que no se sabe lo que te va a deparar y siempre se pasa cierta zozobra y siempre se tiene algo de cuidado. He estado muy desorientado, siempre soy autodidacta por naturaleza, pero soy autodidacta porque no me han enseñado a eso, no me han enseñado a formarme, no he tenido buenos consejeros, ha sido una familia muy, muy limitada a la mía, no he tenido padrinos tampoco, me he ido haciendo a mí mismo y eso a veces es bueno, pero yo creo que en general es malo porque se podía llegar a muchísimo más. Se podía tener mucha más capacidad, yo podía tener mucha más capacidad de la que tengo y yo lo he hecho mucho en falta eso. Y yo creo que es origen de principio. Por
podía ser mucho más si verdaderamente hubiera tenido antes, como ya digo, unos principios y una cultura mucho más profunda y más vasta, ¿verdad? Pero pequeña parcela, ¿no? Porque solamente de cine ha hecho usted más de 200 películas. Bueno, sí, porque no he tenido más remedio. Si no hubiera hecho 200 películas, pues no hubiera sido lo que soy y no hubiera gozado pues de esta popularidad, porque esto ha sido a medida que he ido trabajando. Hombre, en la vida personal no. Yo creo que en la vida personal no he tenido el mismo éxito. No tengo demasiados amigos, no me muevo en unos círculos sociales grandes, no los busco tampoco. En el amor pues tampoco he tenido mucha suerte. No ha trascendido nunca una relación, no ha sido eterna. Nada es eterno, por supuesto, pero bueno, me hubiera gustado quizá. Yo tenía siempre deseo y necesidad de constituir una familia estable para siempre y nunca he podido, siempre se me ha deshecho. Pero bueno, son cosas que pasan.
Thank you.